Sí, ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seas bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Ya estamos totalmente en vivo, en directo. Hoy lunes ya, 18 de marzo del 2019. Y bueno, pues para mí es un gusto y un placer saludarte nuevamente. Estamos totalmente en vivo hoy. Y pues vamos a arrancar. Hoy tenemos lo que es estreno de nuevo programa. Así es que no te nos vayas, pasa la voz. Hoy Visión Colectiva Radio cumpliendo 5 años, 5 años de transmisión, totalmente en vivo y en directo. Y pues vamos a arrancar porque tenemos lo que es un nuevo programa. Teléfono en cabina 7651-2916, 7651-2916, la multilínea que el día de hoy está a tu disposición. Y pues también los comentarios, ahí estamos en las redes sociales, búscanos en Visión Colectiva Radio. Bien, pues vamos a darle paso. Hoy para mí es un gusto y un placer nuevamente estrenar otro programa más, que realmente el día de hoy viene con todo y prácticamente esperemos que también tú estés participando aquí con nosotros. Y para mí es un gusto y un placer saludar nada más y nada menos que al buen Joshua Ayala. Muy buenas tardes, mi estimado Joshua. Bienvenido al equipo de Visión Colectiva Radio. Muchas gracias, mi Dani, y contento de estar aquí en esta familia tan bonita, agradeciendo que se nos da la oportunidad para colaborar, ¿no? Y aportar un poquito a esta gran misión de seguir llevando el mensaje, ¿no? Yo te agradezco infinitamente, Dani, tus atenciones y el que me permitas expresarme a través de tu micrófono y con tu público. Muchas gracias. Y esperemos que este programa que vamos a empezar ya a partir de hoy y todos los lunes nos siga la gente, ¿no? Porque vamos a tocar temas de interés, ¿no? El por qué muchas de las veces los jóvenes hoy no les atrae la idea ya de pertenecer o siquiera estar en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces, vamos por esa línea. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Igual recibimos sugerencias, ¿no? Acerca de lo que es esta transmisión. Y lo hacemos de esta manera porque desgraciadamente hoy en la actualidad, vamos, hay mucha mala información de lo que es un grupo de cuarto y quinto paso, ¿no? Se ha distorsionado, ha existido mucha desacreditación por las redes sociales, ¿no? Y una manera que nosotros podemos aportar para tratar de limpiar lo que es este hermoso programa y este hermoso trabajo de cuarto y quinto paso, pues eso también a través de las redes sociales, ¿no? Mi nombre es Jesús Armando, me conocen en las redes como Joshua Ayala y en el mundo de los alcohólicos como el Tyson. Así es que muchas gracias, mi Dani. No, hombre, pues para nosotros es un gusto y un placer que estés aquí. Ahora ya, uniéndote al equipo de Visión Colectiva Radio, hacemos el día de hoy oficialmente la presentación para todos los que pues estaban ahí al pendiente y están pues prácticamente compartiendo este video. Bienvenido, mi estimado Joshua, a este equipo de personas que hoy nos dedicamos nada más a transmitir el mensaje y que nada más practicamos el programa de la gratitud también. Así es, mi Dani, ¿no? Y te reitero las gracias, ¿no? Por invitarme a formar parte de esta familia. Y fíjate que me gustaría tan solo de entrada Sí. comentarte, ¿no? O recordarte, cuando tú llegaste a tu experiencia, a tu primer grupo, ¿cuál fue lo más hermoso que te pudo haber pasado que te dijera, quédate, quédate? Este es el momento, este es tu lugar, de aquí no te puedes ir. Sí. Y de hecho, de eso se va a tratar nuestro programa el día de hoy, mi estimado Tyson. A ver si nos pudieras un poquito ampliar qué es lo que vamos a tratar sobre tu programa, prácticamente en dónde ahora sí que te vamos a poder visualizar tu programa, en dónde vamos a poder meternos, en qué terrenos, en qué temas. Sí, me gustaría que nos ampliaras un poquito más sobre tu proyecto. Claro, mi Dani, mira,
Yo voy más enfocado a lo que es la juventud, a lo que son los jóvenes. Mi llegada a Alcohólicos Anónimos fue a una temprana edad, 14 años para ser exactos. Hoy tengo 33 y sigo en este caminar, ¿no? Pero hoy me he encontrado con muchos grupos que los jóvenes han llegado y no se quedan. Y es lo que queremos saber, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento hoy del joven? Porque no es el mismo a como yo llegué, ¿no? ¿Cuál es la situación ya inclusive dentro de los grupos? El manejo que se da con los jóvenes, ¿no? Que hoy se ha perdido inclusive lo que en mi caso yo encontré, ¿no? La esperanza de poder tener una mejor vida, un cambio radical, ¿no? Que yo iba a obtener, porque así me lo hicieron ver los viejos cuando yo llegué, ¿no? Que mi vida iba a cambiar, que esto era poco a poco, que los mejores días de mi vida estaban por llegar, y todo ese tipo de aliento, de motivación, hoy se va perdiendo en los grupos, ¿no? Hoy nos encontramos con los viejos que corren inclusive al joven, ¿no? Que no lo permiten desarrollarse, que no lo dejan crecer, que siempre lo tienen abajo, ¿no? Y es lo que hoy tristemente está pasando con nuestra juventud, que inclusive hoy en la actualidad nuestra juventud se está perdiendo de una manera increíble, ¿no? Ya inclusive las drogas, las sustancias que hoy consumen, pues ya no son las mismas, ¿no? De mis tiempos, ¿no? Que yo conocía, hoy son diferentes, hoy los chavos necesitan dinámicas mucho más atractivas, y no quiero decir con esto de que el grupo no funciona, no, sí funciona, pero tenemos que ir descubriendo la manera en que el joven se le haga atractivo esto y se pueda quedar, pero sobre todo que pueda servir, ¿no? Que pueda llevar el mensaje a esos más jóvenes, porque esa es otra situación que también vamos a tocar a lo largo de estos programas. La apatía en el cual hoy se encuentra la gente que ya no quiere transmitir el mensaje, ¿no? Hemos caído en la falta de compromiso, en la apatía, en el desánimo, ¿no? Entonces queremos trabajar sobre esa base para que vuelvan a ser en nosotros, mi Dani, ese amor, ese fuego que antes teníamos, ¿no? Yo me acuerdo inclusive de algunos compañeros que llegaban a pasarle el mensaje a 6, 7, 8 personas, ¿no? Y era de cada experiencia. Hoy, puta, si nos alegramos porque llegue uno, hacemos hasta caravana, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué está fallando hoy el mensaje, por qué ya no hay un compromiso de parte de los militantes de los grupos, qué está fallando, ¿no? Aquí vamos a hablar abiertamente, ¿no? Y sin llegar al chisme ni a la polémica, ¿no? Porque finalmente cada grupo es autónomo, ¿no? Tampoco vamos a ser los de Badaboom, ¿no? Pensé que íbamos a tener como ventaneando. Anda, Alejandro, el Tyson Origel, ¿no? Que vamos a llegar a tu grupo. Ten cuidado, padrino deshonesto, porque vamos a ir a tu grupo, ¿no? No. Se trata de ir limpiando y de que saquemos adelante este trabajo de cuarto y quinto paso, que si es una realidad, se ha deformado también bastante, ¿no? Se ha perdido una línea y no somos, bueno, no queremos hacer el programa con tal de rescatar, ¿no? Los principios del cuarto y quinto paso. No, porque la misma gente de hoy ya no es la de antes, ¿no? Y lo que nos sirvió en nuestro momento tal vez hoy ya no está dando los buenos resultados que queremos, ¿no? Entonces, pero sí lo que queremos es que lo que se haga en los grupos se haga bien, ¿no? Se haga correctamente, se haga en beneficio a la recuperación, ¿no? Al servicio, el ayudar a nuestro prójimo, sin un fin lucrativo, sin un fin sexual, sin ninguna otra índole, ¿no? Que tenga algún interés personal. Entonces, esa es mi intención, ¿no? Al estar frente a este micrófono, el desengañar también muchas cuestiones que amigos de los grupos tradicionales siguen creyendo que somos nosotros de cuarto y quinto paso, y que al final yo siempre les he dicho, traemos su programa, traemos sus bases, y si ustedes no hubieran existido, cuarto y quinto paso tampoco existiría, ¿no? Entonces mi gran amor por los grupos tradicionales también lo tengo,
aprecio mucho a esa corriente, pero también están muy mal informados, ¿no? Inclusive ahora la convención que fue en Puebla, hubo muchos hermanos de cuarto y quinto paso, ¿no? Entonces, creo que hoy ya no es de que sigamos divididos, ¿no? Si cuarto y quinto paso no sirve, si tradicionales no funciona, si 24 horas tampoco da resultados, ¿no? Sino de, tal vez a lo mejor, no sé, como cuarto y quinto paso, no estoy encontrando lo que necesito para mi recuperación. Bueno, tal vez me pueda alojar, ¿no?, en los grupos tradicionales y encontrar también parte de lo que es la recuperación, ¿no?, lo que es el programa. O sea, no se trata de tirarnos unos al otro, sino de unificarnos, ¿no? Cuando yo conocí esta estación de radio, cuando decía Visión Colectiva Radio, en verdad, para mí fue algo de decir, tenemos una visión de juntarnos todos, todas las corrientes, y de llevar el mensaje, ¿no? De no cansarnos de llevar este mensaje. Entonces, prácticamente eso es lo que es la intención de su servidor de este programa, ¿no? Repito, no vamos a hacer la polémica, pero si se da, bueno, pues igual ya es rating, ¿no? Lo llevamos a lo mejor igual y ya me piden de lunes a viernes, ¿no?, transmitir. Ah, pero no, pues ¿no?, sería perfecto. Pero pero no, compañeros, tampoco vamos a hacer un grupo de resentidos, ¿no?, de que, oye, Tyson, no puedes venir a mi grupo porque el padrino fulano de tal anda con su ahijada, ¿no? O sea, tampoco voy a llegar con la cámara y el micrófono y, padrino, usted es su ahijada, a ver, le voy a dar 200 pesos por su celular. Ya, el tesorero ya se llevó el dinero. Ya el tesorero ya se llevó. Ya se fue a Cancún. Que bueno, casi no se da, ¿no? Estamos entre enfermos, ¿no? Por eso, esa es la intención, ¿no? De ir limpiando, ¿no? Porque tampoco vamos a engañarnos, ¿no? Sí ha existido, sí se ha dado este tipo de situaciones, pero también ha sido propiciado por la ignorancia de nosotros mismos, ¿no? Por no querernos adentrar lo que es verdaderamente un programa, de lo que verdaderamente son las tradiciones, de lo que es una agrupación de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que muchos hoy se lo justifican diciendo, es que no somos Alcohólicos Anónimos, nada más somos cuarto y quinto paso, y como que eso me da la libertad de hacer lo que yo quiera. No, o sea, no me puedo hacer tonto, no me puedo autoengañar y decir, no soy doble A, no, sí soy doble A, ¿no? Y eso me quedó claro desde hace 19 años. Yo soy doble A, aunque me digan, no, es que no estás registrado antes, no, o sea, no me interesa. Yo soy doble A y lo dice la misma literatura. Usted puede decir que es un doble A si usted lo quiere, ¿no? Entonces, yo desde hace 19 años dije soy doble A y hasta la fecha me he mantenido, ¿no? Porque esto fue lo que me salvó la vida, me sacó de las calles. Mi vida dio un giro muy impresionante. Jamás me imaginé estar en los lugares que hoy he estado, que he visitado, y todo gracias ha sido porque Dios me llevó a vivir una experiencia a los 14 años, y hoy a mis 33, no he dejado de maravillarme de este trabajo tan hermoso. Fíjate, hace tiempo, mi Dani, ¿sí?, mi padrino de último inventario, que le mando un saludo a mi padrino Hugo, él me decía, hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Y es real, ¿no? O sea, hoy ya los viejos ya no nos asombramos, ya no nos impactamos, ya no nos maravillamos. Y yo caí en un tiempo en eso, ¿no? De que se volvió a la rutina un grupo, de que se volvió una rutina la experiencia. Pero cuando mi padrino me dio estas palabras, mira, te platico una, ¿no? Cuando yo llegué hace, bueno, te repito, 14 años de edad, como a la cuarta, quinta experiencia que yo estaba de apoyo, llegó un compañero a escribir que era sordo. Y en aquel tiempo había un padrino que hablaba lenguaje a señas del grupo Tlalpan, y le pedimos, bueno, se le pidió el apoyo para que él lo preparara junto con toda la demás gente. O sea, estaba la junta de preparación y el padrino enfrente del nuevo, ¿no?, de esta persona sorda, hablándole a señas, ¿no? Y así se fue la experiencia. Las preguntas se las dictó a señas, le participó a señas, no todo un carril, ¿no?, sino ahí sentado al lado de él, le daba la inducción a señas. Y no, a mí me tocó apoyar al chavo
en la quinta pregunta. Y en verdad todavía lo platico y se me hace la piel chinita. Hubo un momento en que todo se cayó. Ya sabes, ¿no? Después de todo lo que sucede en ese momento, llegó un lapso de silencio que nada más escuchó su débil voz gritar: "Perdóname, ama", ¿no? O sea, no así tan textual como te lo estoy diciendo, pero sí se le entendía, ¿no? Que decía: "Perdóname, ama". Y para mí fue una de las tantas cosas que hizo quedarme, ¿no? Porque sí me tocó vivir milagros, ¿no? Verdaderos milagros de Dios. Y el escuchar esa parte, ¿no? Muchos me han dicho, ¿no? Porque he platicado con algunos compañeros que son psicólogos, otros que dan terapia del lenguaje, y me han dicho: no es que se haya sordo, que no tenía esa capacidad de hablar, simplemente porque como él no se escuchaba, no podía articular sonido alguno. Y le digo: sí, te compro esa parte, pero ¿por qué justo en este momento, justo cuando todo es en silencio y lo único que pudo esbozar fue "perdóname"? O sea, yo me quedo con esa parte, ¿no? Pero me dejé de maravillar. O sea, dejé de asombrarme de lo que es una experiencia, ¿no? Y que como joven hoy quiero dárselo, ¿no? A los de mi grupo, ¿no? Hoy mi grupo Luz de Vida, que les mando un saludo a toda mi bandita. Hoy le digo a los chavos: enamórate del trabajo, enamórate del apoyo, ¿no? Me los jalo, soy alabancero, ¿no? Ya ves que tú también eres guerrero de coraza. Yo soy alabancero y me los jalo, ¿no? Y quieren aprender, les enseño a tocar. Alguien que me dijo, ¿no? Aquí vas a encontrar a tus mejores amigos. Y créeme lo que lo he encontrado, ¿no? Sí, he encontrado a mis mejores amigos dentro de Alcohólicos Anónimos, también a mis peores enemigos, ¿no? Y de hecho, hoy de esos casi no hay. y de hecho, hubo un tiempo que tenía más enemigos que amigos, ¿no? Luego, mi esposa hermosa, que ahorita está ahí conmigo, nada más que ella sí es anónima, ella sí no sale. Cuando me acompaña, ¿no? Luego a compartir a los grupos, lo primero que me pregunta es: oye, ¿y aquí no tenemos problemas? O sea, ¿aquí no te has peleado con alguno? Entonces, porque he tenido más enemigos que amigos, ¿no? Y que eso me ha costado mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, ese va a ser ya en otro tema, en otro lapso, ¿no? De mi vida. No, pero fíjate, perdón que te interrumpa, sí, mi estimado Tyson. Qué bueno que el día de hoy tú estás retomando algo bien importante, porque muchos interrumpen lo que es su recuperación. Piensan que a lo mejor tal vez al haber ido a una experiencia, ya con eso prácticamente a lo mejor dicen: no, pues yo ya entendí, ya vi y esto. Y ya me hicieron comprender, pero el verdadero trabajo viene después, mi estimado Tyson. Claro. Y lamentablemente es una pena que hay muchos que, inclusive nos están viendo, dicen: no, yo ya fui a vivir mi experiencia, ya entendí y esto, lo otro. Pero es lamentable que el día de hoy no continúen, y yo inclusive hasta les digo: date la oportunidad por lo menos un año de conocer este maravilloso programa, por lo menos un año. Y hay muchos que ni siquiera dicen: no, esto no es para mí, y 15 días y ahí nos vemos. Entonces prácticamente tú lo que vas a venir es pues también igual a reforzar esa parte, porque muchos no llegan a quedarse, a experimentar esto, ¿no? Claro, que sí, y es lo que te decía, ¿no? Vamos a tratar de atacar los puntos débiles en los cuales, como viejos, estamos también fallando, ¿no? Yo, inclusive, regresando de la experiencia, antes de que los familiares, bueno, de que el escribiente suba a la agrupación, se le da una breve junta de información a los padres, ¿no? Bueno, a las familias. Y yo algo que he mencionado con los familiares es la gran importancia que tiene ahora la familia, ¿no? De apoyar al compañero, ¿no? Porque muchas de las veces cuando vemos al familiar que anda mal, ¿no? Que ya anda metido en drogas, alcoholismo, que su comportamiento pues ya está rebasando muchos límites,
Y siempre lo están, ¿no? Perdón por la palabra, ¿no? Chingue, chingue, ¿no? De que busca ayuda, y por qué no vas a buscar ayuda, y vete a un psicólogo, y vete a esto, y vete al otro. O sea, están chingando a la persona. Y cuando ya encuentra un lugar donde se empieza o donde se tiene que empezar a recuperar a través del programa, es la misma familia la que ahora empieza. ¿Y por qué tanto vas? ¿Y a qué tanto vas? ¿Por qué tienes que ir diario? Entonces yo es cuando le digo a los familiares, permítele el proceso, aunque sea de un año, para que él pueda encaminarse a un programa de recuperación. Y ya después de ese año, él va a decidir si continúa o no continúa con el programa, ¿no? Porque si nos encontramos con esto, ¿no, mi Dani? Fíjate, yo recuerdo que a mí mi padrino de mi primera escritura, mi padrino el Juan Gorras, él me decía, mira, tú nada más con 2 días que vengas al grupo, con eso es más que suficiente. Y pues ya sabes, ¿no? Enfermo y luego chamaco, ¿no? Dije, no, pues está chingón, ¿no? Pues nada más 2 días, ¿no? Pues nada más vengo martes y jueves, ¿no? No hay problema. O lunes y viernes. O lunes y viernes. No, viernes no, porque no, sí, viernes, cuando no, había que ir a la fiesta. Razón. No, yo nada más martes y jueves, ¿no? Lunes y miércoles. Lunes y miércoles, lunes y martes. ¿No? Y le digo, bueno, órale, no, pues me late la idea, ¿no? Porque yo no me quería quedar, a pesar de que yo viví algo muy hermoso en mi experiencia, cuando yo terminé, yo sí fui de mi pensamiento de yo no regreso a esto, ¿no? No, a mí no me interesa, está muy loco, está chido su relajo, pero yo no me quiero quedar. Entonces cuando mi padrino me dijo, nada más con 2 días, Jesús, ven 2 días y con eso es más que suficiente, y dije, ah, pues órale, bueno, pues así sí me late. Me dice, mira, el primer día que vas a venir es el día que tienes que venir. Y el segundo día que vas a venir es cuando menos quieras venir. Porque ese día es cuando más latente estás o más propenso estás a caer de nuevo. O sea, que tú necesitas tu terapia a diario, Jesús. A diario, a diario. Una junta mínimo en tus hombros debes de tener todos los días. Y te repito, yo el primer día, en mi testimonio, yo ni fui, ¿no? El martes por ahí pasó algo que todavía como que alcancé a tocar un poquito de fondo más. No fue que recayera, sino tuve un problema con la ley y me aventé una semana todavía más en el consejo tutelar. Y al salir dije, no, creo que le voy a hacer caso a mi padrino, no voy a venir esos 2 días, ¿no? Para que no vuelva a cometer las mismas tarugadas. Y de ahí me quedé, ¿no? De ahí me empezó a gustar, inclusive el compañerismo. Te hablaba, ¿no? Te decía que dice el capítulo 11, ¿no? Ahí encontrarás los mejores amigos para toda la vida, ¿no? Y yo los he encontrado, ¿no? Yo he encontrado buenos amigos, ¿no? Yo, te repito, yo soy alabancero, no porque a mí me naciera la música, ¿no? A mí, cuando yo escuché a la persona que tocaba las alabanzas ahí en mi grupo, mi grupo que me vio nacer, mi grupo Fraternidad, me encantó muchísimo, ¿no? El sonido de la armonía, la alabanza, y me acerqué, ¿no? Y se convirtió en mi gran amigo, ¿no? Fue un gran amigo, fue un gran hermano, que inclusive me llegó a invitar a su casa a quedarme a dormir. Él se durmió en mi casa, nos llegamos a regalar la ropa, ¿no? Mi hermano el Cash y yo, ¿no? Éramos muy, muy, muy buenos amigos, y le mando un saludo donde quiera que esté mi carnal. Y que él me dejó esa parte, ¿no? Él me regaló mis primeras zampoñas, ¿no? Él, recuerdo que un día terminando la junta me dijo, vamos a tu casa, ¿no? A jugar PlayStation. Y llevaba sus zampoñas, siempre las carga, ¿no? Sus zampoñas. Y las traía con marcadas, ¿no? Con las notas, cosa que él nunca lo hacía, ¿no? Y llevaba una libretita y me dijo, ponte a ensayar, Jesús. Bueno, me decía Tyson, ¿no? Ponte a ensayar, Tyson. Porque ese fue un jueves en la noche, porque me dice, porque no voy a ir a la experiencia. Y le digo, no manches, ¿cómo que no vas a ir? Y dice, no voy a ir a la experiencia. De hecho, ya no voy a regresar al grupo. Y fue cuando mi hermano Cash se fue con Chucho Malboro a abrir su agrupación, y fue él uno de los que se fue con él, ¿no? Con Chucho. Y desde ahí me quedé con las zampoñas, ¿no?
Y te comparto esto porque hoy se lo digo a los chavos que yo tengo en mi grupo, ¿no? Yo no te voy a enseñar a tocar. Si quieres, obsérvale, ponte a ensayar, te tienes que enamorar de esto, ¿no? Y la primera vez que yo toqué las zampoñas en una hacienda, bueno, que fue al otro día, recuerdo que un compañero al terminar la cadena se me acercó y me dijo: échale muchas ganas, Tyson, porque la neta se oyó de la chingada las alabanzas, ¿no? Y hoy me río, ¿no? Pero en ese momento, en ese momento sí me sentí de la chingada. Bueno, es más, yo sentí que Dios se había parado del trono, ¿no? Haber dicho, no, chingada, el cabrón toca re feo, ¿no? Y eso me hizo que me enamorara mucho, ¿no? De entregarme a la alabanza y de seguirle tocando a Dios, ¿no? Entonces, hoy también es para mí es un refuerzo que yo utilizo con los jóvenes, ¿no? El que le tomen ese amor a cantarle a su creador, ¿no? Porque es algo maravilloso entonar una alabanza, ¿no? Yo lo hago con mi esposa, ¿no? Mi esposa toca la guitarra, ¿no? Ahorita no puede porque pues ya traemos un bebé en camino, ¿no? Ya por la gracia de Dios ya vamos a ser papás próximamente. Pero ella toca su guitarra y yo toco las zampoñas y es algo hermoso que se lo transmito al joven, ¿no? Que le digo, enamórate, te tienes que enamorar de algo, menos de las compañeras, güey, ¿no? De esos no te enamores todavía, ¿no? sí, aclarando, ¿eh? Porque si no... Sí, porque luego dicen, no, es que el Tyson dijo en el programa que me enamorara de algo, ¿no? No, que también, ¿no? Yo lo he compartido a los grupos que voy, ¿no? Yo entrego la línea de ser moralista, ¿no? Yo fui un desmadre en los grupos, soy bien honesto, mi Dani. Sí. Yo fui de los chavos irreverentes, ponte al brinco, yo me les ponía a los viejos, pero más siempre respeté, ¿no? O sea, yo era que me ponía al brinco, pero siempre respeté al viejo porque fue algo que se me enseñó, que tenía que respetar que inclusive el que había llegado un día antes que yo. Y hoy me encuentro con jóvenes que, no, pues ya les vale gorro todo, ¿no? Ah, no, sí, ya hasta quieren golpear y... Sí, no, y es en serio, ¿no? Y no sé si te acordarás que siempre en los grupos tendríamos este dicho, ¿no? Chocarán las mentes, jamás los cuerpos. Así ¿no? es. Hoy les vale gorro, ¿no? Chocan las mentes, las cabezas, los puños. Y los que sea. Sí, ¿no? Y quieren agarrar el servicio de sparring a los compañeros. Y se ha perdido también esta parte del respeto, ¿no? Que ha sido también... pieza fundamental para que muchos grupos también tengan esta problemática, ¿no? Fíjate, algo que estás mencionando, a mí me, cuando yo llegué a aquellos años, me decían, así haya llegado alguien un minuto antes que tú, tiene todo el respeto. Así él haya llegado 30 segundos o un segundo antes que tú, es de mayor tiempo y tienes que tenerle el respeto. Lo malo es que el día de hoy ya se acabó todo eso, mi estimado Tyson. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que queremos rescatar, ¿no? A través de este programa, de decirle al joven, ¿no? Eres libre, pero tienes que respetar. ¿Qué crees que el respeto a mi edad hoy me ha enseñado y me ha dejado muchas puertas abiertas? Porque me lo inculcaron los alcohólicos, ¿no? Yo también fui una persona que yo no respetaba, ¿no? Al final yo era del barrio, ¿no? Yo que... iba a andar respetando, pues si no respeté ni a mi mamá, ¿no? Mucho menos iba a respetar a los alcohólicos, que tienden a ser muy, muy esa parte de paternalistas, ¿no? De pórtate bien, siéntate bien, habla bien, ¿no? Y eso era lo que yo me enfrentaba en mi grupo, ¿no? Siempre a los padrinos que me querían prohibir, ¿no? Y yo siempre me puse al brinco. Yo agarré un grupo de club social, también lo hice, ¿no? Entonces yo por eso les comparto, yo no vengo a traer una línea moral, ¿no? Ni recta, porque recta solamente en una parte del cuerpo, ¿no? Que eso es recto, nada más, ¿no? Pero yo sí les he dicho de las consecuencias que me llevó mi rebeldía, ¿no? El ser irreverente, el no dejarme guiar. Entonces hoy yo le digo a los jóvenes, tú puedes seguir actuando como quieras, pero pues nada más fíjate en este espejo, ¿no? Al final... he logrado muchas cosas, pero he tropezado por muchísimas cosas también, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos rescatar a través de este programa, de llegar a jóvenes, ¿no? De llegar a chavos que se quieran sumar verdaderamente a lo que es este trabajo de cuarto y quinto paso, porque al final, mi Dani, ellos son las futuras generaciones de este trabajo, ¿no?
Ellos son la sangre renovadora, ellos sí son la sangre renovadora del trabajo de cuarto y quinto paso. ¿Por qué? Porque al final del día, los líderes que nosotros conocimos en su momento, ¿no? Y grandes líderes, ¿no? No menciono nombres para no desprestigiar a nadie, pero algunos ya estaban de salida, ¿no, mi Dani? Inclusive, también de mi edad, ¿no? Ya los que tenemos 20 años en este relajo, también, ¿no? O sea, podemos sentirnos fuertes, pero ya son las nuevas generaciones los que tienen que empezar también a entrarle a lo que es este trabajo de cuarto y quinto paso. Claro. Pero si no se los enseñamos de la manera correcta, si no se lo transmitimos, ¿no? Y no le empezamos a marcar, ¿no? Lo que es el trabajo, pues esto al rato va a ser un relajo, ¿no? Ya lo hemos visto, fue un fenómeno. Yo inclusive tuve algunos ahijaditos que por ahí me decían, no, es que ya fuimos para allá con los de la con colonia. Los X. Con los X. De la, para no romper el anonimato. Y ¿no? Z. Sí, de los de... No, ¿para qué digo abecedario? Porque también entra la letra D. Bueno, ¿ya? Mis hermanos que ahí andaban, ¿no? En el YouTube. Y yo les dije, mira, esa terapia ya la hemos visto hace muchos años, ¿no? Hace muchos años los grupos fuera de serie manejaban esa terapia, que se bajaban, confrontaban. Pero fue un modismo y al final la moda pasa, ¿no? O regresó pues por la situación de las redes sociales, ¿no? El YouTube. Pero hoy los jóvenes veían esa euforia, ¿no? Y por ahí se me fueron unos y regresaron bien tronados, ¿no? Porque traían toda la ansiedad encima, porque la terapia los metía en un estado de ansiedad muy canijos, o sea, no se aterrizaban inclusive su terapia y decía, es que eso no es el programa, ¿no? O sea, una cosa es la terapia que se maneja, ¿no? Lo que los viejos nos enseñaron lo que era la terapia. Sí. Otra cosa es la ofensa que se da, ¿no? En tu disqueterapia, ¿no? Y otra cosa son las situaciones personales que se lleguen a manejar, ¿no? Entonces, el programa dicta una cosa, ¿no? El programa es precisamente para empezarte a recuperar, ¿no? Y que el respeto es la base primordial también de lo que es el programa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quiero transmitir a los chavos, ¿no? Y esperemos que este programa sirva para eso, que se impulse a las juventudes, ¿no? De que sean los nuevos mensajeros, ¿no? Los futuros padrinos, porque, te repito, hoy está llegando mucho joven, pero no se está quedando. Y si se pudieran quedar, ¿no? O sea, qué hermoso sería, qué chingón sería que los jóvenes se queden, ¿no? Que sigan pasando el mensaje a más jóvenes y que la humanidad empiece a tener un cambio, ¿no? Yo no sé si a la larga, 20, 30 años, nuestra juventud tenga un cambio, pero hoy yo tengo esta necesidad de aportar mi granito de arena y a lo mejor en esos 20, 30, 40, 50 años que la juventud tal vez ya cambió, pues yo estoy satisfecho, no sé si es de tiempo, pero yo voy a estar satisfecho de que se impulsó a los jóvenes en Visión Colectiva Radio, se impulsó a la juventud y te repito, no nomás vamos a hablar en cuestiones grupales, también vamos a hablar de situaciones familiares, situaciones inclusive escolares, ¿no? ¿Por qué muchos jóvenes inclusive abandonan la escuela, ¿no? El por qué hoy inclusive, y ese es otro tema también muy hermoso, que me gustaría sobre la marcha de los programas tocarlo, ¿no? La conducta del joven, del infante dentro de una institución, ¿no? Dentro de la escuela, el por qué hoy ya no respetan a los maestros, ¿no? Donde hoy los maestros, fíjate, ¿no? Antes, sí. Yo me acuerdo de niño que yo le tenía miedo al maestro, ¿no? Ahora el maestro le tiene miedo al niño, ¿no? Y al niño de primero, de primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el niño ya ha amenazado al maestro, ya no obedece, y esa rebeldía, pues viene desde casa, ¿no? Y muchas de las veces yo me he encontrado, he hecho una investigación, porque he trabajado, ahorita que estoy en la escuela, estoy estudiando educación, y hemos visto esta parte, ¿no? Donde los que fuimos tal vez maltratados por el maestro, hoy somos los resentidos que le decimos a nuestro hijo, y no dejes que ese hijo o esa hija de tal por cual te diga algo, y si te dice, me avisas y yo le hago un relajo. O sea, hoy le das más poder, ¿no? Le das un empoderamiento al infante para que sea así dentro de una escuela. El problema no es ese. El problema es que el maestro inclusive se hace a un lado y dicen, bueno, yo lo paso, no tengo ningún problema.
Porque al final del día, quien se va a quedar con el problema va a ser pues el padre de familia, va a tener un futuro alcohólico, un futuro drogadicto o algo peor, ¿no? Un futuro padrino de la AA, ¿no? Entonces, queremos tocar también esos temas, ¿no? Porque son de vital importancia, ¿no? El cómo inclusive la drogadicción afecta neurológicamente, ¿no? Porque hoy también tenemos ese pretexto, ¿no? Esa excusa de que la marihuana no causa ningún problema a nivel neurológico, y no, sí causa problemas neurológicos. Sí. Y te lo voy a traer con estadísticas. Algo que tengo es que yo no hablo nada más por hablar, tengo la base, ¿no? Porque son medidas que se han tenido que realizar, ¿no? Estudios científicos en donde ha arrojado que sí es un alto índice de adicción y en qué afectan las neuronas, ¿no? Precisamente. Entonces, todo ese tipo de temas los vamos a empezar a tocar. Ese es algo bien importante que estabas mencionando, porque fíjate que hay muchos que desconocen esa parte, mi estimado Tyson. Y hoy, como ya está legalizada la marihuana, pues dicen, pues total, ya se puede consumir, tienes derecho a tantos gramos de recreación. Uh-huh. Y esa es una justificación para poderte el día de hoy drogar. El problema es que no te conformas con esos tantos gramos, sino que ya ingiriéndola, pues dices, pues total, voy por otros tantos y no hay ningún problema, ¿no? Claro. Y ese ha sido un problema social, ¿no? Desde que se legalizó el alcohol, ¿no? Sí, hoy vemos, es una droga. Exactamente, ¿no? O sea, hoy en la actualidad, 2019, vemos los altos índices de alcoholismo, ¿no? Inclusive en jóvenes. Fíjate, estaba viendo un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud, que lo hizo en el 2017, arrojó los datos que del 100% de los jóvenes entrevistados entre edades de quinto, sexto año, segundo de secundaria, a tercero, preparatoria y universidad, ¿no? Así se dividió en ese bloque. Jóvenes universitarios y de preparatoria tienen un 85% de alcoholismo. En jóvenes de secundaria tienen un 15%. Y el restante lo tienen los de nivel de quinto año de primaria a sexto. Y dice, lo alarmante no es que ya estén bebiendo, sino que ya tienen un porcentaje, ¿no?, mínimo, que es el 10%, 12% de población, de niños de 10, 11, 12 años con problemas ya en el alcoholismo, ¿no? O sea, esa es la cifra más alarmante que vio la Organización Mundial de la Salud, en el que los niños de estas edades ya son más frecuentes su alcoholismo, ¿no? Y aquí viene la parte que como padres a veces decimos, pues es que tiene que conocer, ¿no? Para que no lo engañen, ¿no? Otros, pues preferible que tome aquí en la casa, que no, es que ese no es lo preferible es que no bebiera, ¿no? Porque no es el mismo efecto de una persona con otra persona. Ahora, fíjate que hay muchos que dicen, bueno, pues es que una cerveza no te hace daño, o sea, el día de hoy, ¿qué consecuencias puede traer? El problema es que si siguen consumiendo, ahí hay altos índices de cuántos jóvenes el día de hoy, alcoholizados en los antros, saliendo y ya chocaron, y ¿sí? acabaron con su vida. Sí, sí. O ¿sabes cuál es la peor, no? Creo que todos vimos el caso del cuate del BMW, sí, ¿no? De ahí de Reforma. Yo lo comentaba, ¿no? Ahí en mi grupo. El problema no fue todo lo que pasó, sino que de los que se murieron, una ni los conocía, ¿no? Que ahí mismo en el antro se los jaló y dijo, vámonos a seguirle a tal lado. Y él fue el que quedó vivo. Así es. ¿No? O sea, acabaste con la vida de otras personas y para acabarla de chinga, tú te quedaste vivo, ¿no? Entonces, sí es alarmante. Por eso yo desde cuando buscaba un espacio, ¿no? En el poder llegar a los jóvenes, ¿no? Que se den cuenta que una cerveza no es por juego, ¿no? Y no es porque les queramos prohibir, sino que se vuelve adictivo.
Y al rato ya la cerveza ya no te va a hacer nada y vas a querer otra cerveza, y esa ya no va a hacer nada y vas a querer otra cerveza, Sí. ¿no? Una gomichela, ¿no? Hoy yo los Hoy veo y están digo, de no moda. manches, ¿no? En mis tiempos no existían esas más, ¿no? Yo creo que voy a volver a tocar fondo, ¿no? Para hablarles de esos temas, ¿no? Pues yo a lo mucho que en mis tiempos llegó a salir fue la President Cola y en esos tiempos la New Mix, ¿no? Que estaba de moda, Sí. pero hoy sí, y tú vas a lugares, mi Dani, en donde más chavos ves, ¿no? Son afuera de las escuelas donde hay un barcito clandestino, en los tianguis, ¿no? Ya donde venden Sí. chelas, ¿no? En los bazares, o sea, y ves a chavos, ¿no? Chavitas, ¿no? De 14, 15 años, mi Dani. O sea, sí es algo muy preocupante el que nuestra juventud hoy quiera acabarse joven, ¿no? O sea, donde ya no hay ilusión. Yo tengo trabajando con un chavo ahí en el grupo y algo que él me decía es que yo no tengo ilusiones, padrino. Fíjate que hoy, antes de que nos comentes esta parte de este joven, e inclusive hoy ya son padres jóvenes y también igual de la misma manera, como tú dices, ya no tengo ilusión, ya no me interesa nada el día de hoy, pero si tienes dos o tres hijos, o sea, ¿cómo es posible que hoy tan jóvenes a los 17, 18 años y 19 quieran acabar con su vida y también de la misma manera siguiendo alcoholizándose, ¿no? Claro. Son padres ya jóvenes que traen esta ideología, que no tienen ilusión y por ende sus hijos crecen también con ese tipo de situaciones, ¿no? Pero yo te decía de este ahijadito que tengo, me decías que no tengo ilusiones, padrino, ¿no? O sea, es la verdad, no tengo deseos de vivir, no tengo esas ganas de querer salir adelante, ¿no? Y le he estado metiendo el programa, ¿no? Estábamos trabajando con él. Ahorita el chavo ya lleva 3 meses, ¿no? En la agrupación. Y ahí vamos, ¿no? Y no lo suelto. Va a llegar el momento, no sé en qué. En verdad, mi Dani, yo, esto es algo que no es que sea fanático, pero yo sí creo mucho en mi poder superior. Y le digo, nada más dame la fuerza para poderlo encaminar, ¿no? Palabras, no sé. Algo que lo haga tener alguna ilusión de vida. Hasta ahorita, ¿no? Este ahijadito, no ha consumido, ¿no? No se ha permanecido, se ha agarrado del grupo, ¿no? Lo tengo del diario ahí en el grupo, Sí. ¿no? Y muchos me han dicho, no, pues mándalo a trabajar, que se vaya, no, espérate, ¿no? O sea, si ahorita lo mando a la escuela, que es lo recomendable, ¿no? Que ya se vaya, se me va a dar en la torre, ¿no? Entonces, eso es algo que yo platico con sus papás, ¿no? Digo, si de por sí allá afuera no estaba haciendo nada, ¿no? Andaba de vagos, andaba drogando, andaba en el desmadre y no iba a la escuela. Hoy que ya no bebe, ya no se droga, vamos poco a poco. Una vez que ya agarre fortaleza, ahora sí, pues vámonos a la escuela, amigo, ¿no? Pero es un proceso que inclusive yo llevé a mi Dani, ¿no? Sí. Que yo llevé y me funcionó, ¿no? Entonces, eso es lo que yo platico mucho con los papás, ¿no? Que hemos dado, bueno, me ha acercado, me han invitado a dar pláticas en escuelas y eso es lo que les digo, ¿no? La importancia vital que como padres no descuidemos a nuestros hijos. Porque antes a nosotros, ¿cómo nos descuidaban? Salte, Claro. ¿no? Vete a jugar, no me estés molestando. Hoy sigue habiendo el mismo descuido, nada más que con un aparato electrónico, ¿no? La tableta, la computadora, ten el celular, ya no me estés chingando, ¿no? Y eso es una manera también de abandonarlos. Hoy, si andando en la calle, mi Dani, ¿cuántos no nos, recibimos mala información de las Sí. cosas, ahora en un dispositivo electrónico que tienes el internet a tus manos, cuántas cosas no se han visto, ¿no? ¿Cuántas cosas no ven nuestros jóvenes Claro. a través del internet, ¿no? No, Entonces, y sobre todo que hoy tengan la posibilidad de una alternativa, de buscar un grupo, de que tengas la confianza de poder hablar con tu padrino, de que realmente a los jóvenes. Dicen por ahí, tal vez a lo mejor llegaron por falta a lo mejor tal vez de papá, de mamá, pero también al mismo tiempo hoy tienes una ayuda externa en donde pues puedes confiar en él. Es lamentable que hoy, pudiendo tener miles de alternativas, mi estimado Tyson, y una de ellas es asistir a tu grupo y no la quieran aprovechar. exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Que esos jóvenes que ya inclusive estuvieron en una agrupación,
lo retomen, ¿no? Por el motivo que te hayas ido de tu grupo, tal vez perdiste la confianza en él, pero acércate a otro grupo, ¿no? Yo inclusive le he dicho a mucha gente, te puedes resentir con las personas, resiéntete con ellas, ¿no? Porque son falibles, pero no te resientas con el programa. Claro. ¿No? Con el programa jamás te resientas porque el programa no te manda a hacer lo contrario a lo que es la recuperación. Entonces, ¿y a quién le gusta, pues dice, el primer paso, aceptar la derrota, mi estimado Tyson? Claro, no, o sea, no, pues no nos agrada, ¿no? O sea, nos rebelamos, ¿no? Y como yo, pero yo siempre les he dicho, regresa, ¿no? Regrésate un grupo, búscate un grupo, te repito, por eso también amo a los tradicionales, porque yo he mandado inclusive gente de cuarto y quinto que se ha decepcionado por mil y un cosas, pues acércate, ¿no? Está el grupo fulano de tal, acércate, ahí está mi padrino tal. Y ahí han permanecido, ¿no? Entonces, quiere decir que el problema no es las personas, sino que no operamos en el programa. Así es. ¿No? Entonces, esa es la intención, esa es la intención de tu servidor, de hacer este programa, ¿no? De ir limpiando, ¿no? Que nuestros jóvenes se puedan encaminar y que inclusive igual nosotros como viejos volvamos a encontrar esa chispa que teníamos cuando llegamos jóvenes a los grupos, ¿no? Que hoy han pasado los años y a veces ya todo lo vemos como monotonía. ¿Y qué crees? Que pues eso se transmite, ¿no? Eso se lo transmitimos a la gente nueva y por eso si un servidor, un responsable, un líder es apático, pues todo un grupo es apático, ¿no? O sea, no trae esa parte de la chispa, ¿no? Entonces, lo que queremos es que volvamos a activarnos, ¿no? Por eso dejamos abierto el espacio a las críticas, porque también van a ser leídas las críticas, porque de ahí nos vamos a fortalecer para armar este programa, ¿no? Y que sea por los mejores rumbos que se tengan que llevar, y pues los esperamos todos los lunes, ¿no, mi Dani? Sí, y aparte, pues ojalá y ustedes puedan participar también, quien quiera venir aquí al programa con nosotros. Serán bienvenidos. Vamos a abarcar todos los temas de tanto literatura como de Alcohólicos Anónimos, como también la literatura que se lleva en lo que es los grupos de cuarto y quinto paso, para aquellos que también pues están día a día en las agrupaciones. Si me lo permites, déjame mandar algunos saluditos. Ya están algunos llegando aquí. Y saluditos para Soldado Morro, dice que nos está viendo. Entonces ahí está al pendiente de nosotros. Saludos para el padrinazo Miguel Ángel Rebollar, allá en, me imagino que está en Puerto Vallarta, al buen Miguel Ángel Rebollar. ¡Carajo! Algún día puede estar aquí con nosotros y pues estar en el programa hablando de pues cuarto y quinto paso. Saludos también para lo que es Nancy Limón, dice, un gusto ver al padrino Tyson. Sí, mi estimada Nancy, ya hola, va a estar Nancy. Aquí todos los lunes y pues... ojalá y puedas venir, ya tiene un buen que no te vemos por acá. Dice, hoy en día niños, adolescentes que aún sin beber pierden la línea por dónde van. Ok, pues ahí está. Jessica también nos está viendo, Jessica aquí nos dice desde el inicio hasta el final. Ok, le mandamos saludo a Jessica, que sé que nos está viendo. Sí, claro. ¿No? Entonces, y si no, también va a estar viendo la repetición. Sí. Okay, es mi más fiel admiradora. Ah, mira, ya tienes club de fans. Okay, saludos para Yair Hernández, dice, saludos para el Yair. Okay, ahí está, mira. Está para mi amigo Yair, un gran amigo de mi trabajo, el flaco. Ahora sí ganó el Cruz Azul, mi hermano. Okay, dice Nancy que ya pronto va a estar. Pues a ver Nancy, pues estamos aquí que nos vengas a apoyar también al Tyson, entonces claro. También igual, sé que eres parte del grupo, entonces vente para acá y aquí también igual, pues platicar con los buenos amigos. Mi estimado Tyson, entonces todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde vamos a retomar temas, porque el día de hoy tal vez nos más bien dicho, a los jóvenes, porque fíjate, yo llegué muy joven a una agrupación ya hace más de 10 años y prácticamente hoy sigo en la línea, sigo en las experiencias, no me canso. Dicen, ¿no te cansas? Créemelo, que yo creo que también a ti, Tyson, esa pregunta no la hacen y decimos que no, por una simple razón, porque el día de hoy nos dieron una nueva oportunidad de vida, porque sin esto, la verdad, nosotros ya no estaríamos aquí. Claro. Hoy simplemente hay algo que nosotros llevamos bien grabado y se llama gratitud. Me preguntan, ¿cuánto ganas por estar ahí?
Yo gano. ¿Cuánto gano por estar aquí? Diría los viejos, ¿no? Algo que se me quedó, mi propia sobriedad. Así es. Es mi sobriedad la que está aquí, esa es mi recompensa, ese es mi pago, y algo que inclusive te voy a compartir, mi Dani, rápido. Sí. Estamos esperando a mi esposa y yo bebé, y en verdad, créemelo, que yo veo a mi hijo, a mi bebé, como mi pago por todos estos años de servicio, y no me queda más que seguir sirviendo, ¿no? Para mi creador, que me ha regresado todo. ¿Quieres compartirnos brevemente parte de lo que tú has vivido, mi estimado Tyson? Sí, mira, ¿sí? Yo cuando conocí a mi esposa no tenía hijos, y ella es una gran guerrera, ¿no? Ella es una gran guerrera, siempre ha estado también al frente de ella, también ya es veterana en los grupos de cuarto y quinto paso, y eso fue lo que me encantó de ella, ¿no? El que nunca se ha cansado de luchar. Sin embargo, pues esta parte de la familia pues no se tenía, ¿no? Y se intentó muchas veces y no había un resultado satisfactorio. Hoy, por la gracia de Dios, pues ya tenemos 7 meses, ya casi los 8 meses de embarazo. Y te repito, cuando mi esposa agarra su guitarra y entona la alabanza, siempre ha sido para darle gracias a Dios. Y hoy que tenemos a nuestro bebé ya en camino, puta, le agradecemos más. Por eso no me canso de servir y no me canso de llegar a la gente, ¿no? De transmitirles de esta magia, ¿no? De este milagro tan grande que ha sido Alcohólicos Anónimos en nuestras vidas, tanto de mi esposa como la mía. Y no tengo cómo agradecerle a mi creador más que sirviendo. Entonces, ese es mi pago, ¿no? Ese es mi pago, el que tengo mi familia a mi lado, tengo a mi hijo a mi lado, tengo una carrera ya universitaria por terminar, tengo un buen trabajo, tengo grandes amigos hoy en la AA y fuera de la AA también tengo grandes amigos. Y ese es el mejor pago que puedo recibir. Entonces, por eso, cuando me da la oportunidad, no, pues yo transmito, ¿no? Transmito la esperanza de que sí se puede, quédate. Los mejores días de tu vida están por venir, créemelo, pero quédate. Una vez un padrino me lo dijo. Si tú te quedas en medio de nosotros, Tyson, estamos seguros que no vas a volver a beber, pero quédate en medio. Porque si tú te quedas afuera, no vamos a poder hacer más que otra cosa que elevar una oración al cielo pidiendo por tu salud. Entonces yo le digo a todos los jóvenes, quédate, güey. Quédate en medio de nosotros y tu vida va a cambiar. Entonces, mi Dani, pues así es como yo transmito esto y en verdad pues espero que la banda nos siga apoyando. Nos estamos viendo aquí los lunes, ¿no? Para seguir platicando y seguir llegando a los rincones de los jóvenes, ¿no? De todos aquellos que no tengan una ilusión, hoy vamos a descubrirla, vamos a encontrarla. No vamos a caer en el que somos rosanderos, no, pero sí vamos a creer en la existencia de nuestro creador. Me preguntan si va a haber terapia. Es que es característica del Tyson. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿no? Dicen, es que el Tyson sin terapia no es terapia. Sí, claro, ¿no? Pues dejaría de ser yo, ¿no? Ya sabe, pero no me puedo quemar en el primer programa, ¿no? Vamos a abrir la fábrica de chalecos y el quien le quede el mejor chaleco que se lo ponga, ¿no? Y que se haga un abrigo también, si quiere. Ok, pues ahí está para todos los amigos. 6:30 p.m. todos los lunes a partir de, pues ya este lunes ya estamos arrancando. Ya, bienvenido, mi estimado Tyson, nuevamente. Muchas gracias. Y pues ya corre la voz. Todos los lunes a partir de las 6:30 estaremos hablando sobre los diferentes temas. Vamos a hablar sobre los temas del libro azul, 12 pasos, guía de apadrinamiento también. Igual. También porque los jóvenes el día de hoy se portan más rebeldes que antes. todo lo que tenga que ver base a tu recuperación aquí a las 6:30. Para que a las 8:00 p.m. te corras rápido a ir a tu grupo y te vayas y te apadrines, ¿no? En chinga. Sí, porque también es te vas a ir mal. Sí, para que corras con tu padrino y le digas, mira, ya te pusieron mal los de tus dueños de Visión Colectiva Radio. Así es.
Y pues prácticamente acabando, pues te vayas a tu junta y no te pierdas, pues también igual algo que es importante, la recuperación en tu grupo, ¿no? Así es. Es de vital importancia. Yo les he dicho a la gente, la recuperación no la vas a encontrar detrás de un dispositivo. Ya deja de ver videos, ¿no? Porque todo tienes. Cuando la terapia te está calando, ya le pones pausa. No, ni madres. Vete al grupo, ¿no? Y a la hora de la séptima, ya pasas a otro video. Entonces, no, mejor vete a tu grupo, porque en tu grupo vas a encontrar tu recuperación, no a través de un dispositivo. Esto nada más es un medio para poder llegar, para pasar el mensaje. Pero la recuperación la vas a encontrar verdaderamente en tu grupo y en la práctica del programa. Pero no puedes practicar el programa si no tienes una agrupación, porque si no practicarías lo que tu chingada gana se te dé y te lo acomodas como tú quieras. Exacto. Y no es lo mismo, mi estimado Tyson, el cafecito, porque hay algunos que hasta dicen, no, déjame, déjame voy a ir a poner el café de una vez. No, ve mejor allá a tu grupo y allá. No sabe igual el café, mi estimado Tyson. Claro, no. Decía el padrinazo, Tex-Tex, ¿no? En paz descanse el padrino. El sabor del café, ese sabor tan hermoso que tiene el café, es porque ya trae mentadas de madre incluidas, ¿no? O sea, por eso te sabe poca madre, ¿no? Entonces, saludito al muñeco, ¿no? Dios me lo tenga en santa gloria. Claro. Ok. Pues ahí está, amigos, y pues ojalá nos puedan acompañar todos los lunes, 6:30, una visión para ti, el día de hoy conocido con Joshua Ayala, más conocido como el Tyson, y pues no me queda más que invitarlos el próximo lunes, ya tendremos aquí un temita, y ojalá y puedas participar con nosotros en Visión Colectiva Radio. Pues, últimos comentarios, mi estimado Tyson. Nada, los esperamos todos los lunes, no se hagan pendejos, ¿no? Apóyenme a la banda, ¿sí? ¿No? Pues querían terapia. Apóyenme, aquí nos estamos viendo de 6:30 a 8:00 p.m. ¿Sale? Nos vemos, su amigo el Tyson los saluda. Ok, perfecto, pues nos vamos y los invitamos a que próximo lunes, aquí en punto de las 6:30 p.m, estén en lo que es Una Visión para Ti. Nos despedimos y gracias mi estimado Tyson, bienvenido. Gracias, mi Dani. Al equipo de Visión Colectiva Radio. Nos vemos, gracias, y mandamos saluditos a Jessica, ¿verdad? Que nos está viendo. Sí, a mi admiradora número uno. Ok, Ruiz, Carla, dice, nos estás sintonizando. Saludos a Michelle Vázquez, que también nos está sintonizando, y a todos los que van a estar viendo la repetición. Gracias, nos vemos, adiós. Clínica para el tratamiento de piojos y liendres.